Cuatro vicepresidencias tendrá el futuro gobierno de Pedro Sánchez. Sabíamos que una de ellas iba a ser para Pablo Iglesias, en correspondencia al apoyo de los de Podemos a la investidura de Sánchez. Y sabíamos también que habría otras dos, una política con Carmen Calvo y una económica con Nadia Calviño. Bueno, pues hoy hemos sabido que va a haber una cuarta, que va a ser ocupada también por una mujer, por Teresa Rivera en este caso, que es la ministra de Transición Ecológica. La verdad es que en Podemos no ha gustado nada esta decisión y piensan que es toda una maniobra de Sánchez para diluir la presencia de Pablo Iglesias en una estructura de gobierno mucho más amplia. Un gobierno, por cierto, del que apenas sabemos algunos detalles y hasta la próxima semana no conoceremos su composición completa. Un gobierno que será el primero desde tiempos del Frente Popular que nos trae a los comunistas al poder, con ese extraño honor de pasar a formar parte de esa lista de países pues como China, como Corea del Norte, como Cuba o como Vietnam, en los que los comunistas están en el poder. La verdad es que las relaciones de Podemos con algunos de estos curiosos países ha saltado nuevamente a la actualidad. La Fiscalía de Bolivia ha citado como testigos a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, a Íñigo Errejón y también al expresidente socialista Zapatero y a aquel juez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, para que den explicaciones acerca de sus relaciones con Evo Morales y que expliquen qué es lo que saben de ese incidente diplomático que se produjo cuando unos diplomáticos españoles con policías trataron de acceder a la Embajada de México en La Paz, quizá para alcanzar a unos compinches de Morales que se encontraban ahí refugiados. Veremos si comparecen ante la justicia y dan esas explicaciones. Volviendo a la actualidad nacional, bueno, todavía no tenemos gobierno y sin embargo Pedro Sánchez ya ha llamado a primera hora de la mañana a Quim Torra para formalizar esa mesa de negociación que Esquerra Republicana exigió entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña de manera bilateral para poder ceder la presidencia a Pedro Sánchez. La verdad es que el tema del separatismo en Cataluña ha recibido hoy una mala noticia al saber que el Tribunal Supremo no va a permitir que Oriol Junqueras salga de la cárcel para ir al Parlamento Europeo. En fin, son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y vernos desde cualquier lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Tienen para ello dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono el 669-72-86-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Luis Asúa. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Feliz año nuevo. Feliz, lo mismo te digo. ¿Qué tal las Navidades? ¿Bien? Bien, bien. Ya lejanas, bien, ¿verdad? Lejanas, sí. Don Luis Magán, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿También ha entrado usted bien en el año? Sí, muy bien. Y permíteme que te haga, te traslade un mensaje, porque curiosamente estas Navidades me han parado en las calles de Madrid varios ciudadanos a los que no tenía el gusto de conocer y me han transmitido las felicidades por tu programa y que te lo hiciera llegar. Y así pues, hago. Pues ¿eh? Muchísimas gracias por transmitirla y muchas gracias a todos ustedes por enviar esos saludos y felicitaciones. Don César Sinde, feliz año, ¿cómo feliz estamos? Feliz año, muy buenas noches, igualmente. ¿Se han portado bien los reyes con usted? Sí. Habrá usted sido bueno. Con los monárquicos siempre. Y don Cristiano Brown, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer. También empezamos bien el año. Sí, por supuesto. Bueno, pese a las alegrías que nos tienen acostumbrados. Pese a la que está cayendo, ¿no? Efectivamente, siempre hay que ser optimista. En fin, bienvenidos todos ustedes también. Ya saben que antes de entrar en materia, como siempre, les planteamos una pregunta en nuestra encuesta. Hoy les queremos preguntar, ¿está Pedro Sánchez engañando al Pablo Iglesias al crear más vicepresidencias para restarle poder? ¿Le está engañando? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que les hacemos esta pregunta porque hoy hemos tenido novedades. Sabemos que el futuro gobierno de Pedro Sánchez tendrá cuatro vicepresidencias y no tres, como se había especulado en un principio. Moncloa ha confirmado esta mañana que Pablo Iglesias será vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que habrá otras tres dirigidas por mujeres. Como ustedes saben,
todos estábamos al corriente de que existiría esa vicepresidenta para Pablo Iglesias y se había hablado ya claramente de que seguramente habría una vicepresidencia política para Carmen Calvo, ya la actual vicepresidenta en funciones, una pieza fundamental y fuerte en el gobierno de Pedro Sánchez, y que habría una vicepresidencia económica para Nadia Calviño. Bueno, pues hoy hemos sabido que habrá una cuarta vicepresidencia y que en este caso será también para una mujer, Teresa Rivera, que es la ministra de Transición Ecológica. En Podemos se han echado a temblar, pensando que esto es una maniobra de Pedro Sánchez, una trampa para diluir la presencia de Pablo Iglesias en una estructura mucho mayor. El caso es que Moncloa ha aprovechado hoy también para confirmar los nombres de aquellos ministros de Podemos que formarán parte del gabinete, unos nombres que coinciden con los que ya se habían adelantado hace unos días. Sabemos que, además de Iglesias en la vicepresidencia, Podemos colocará a Irene Montero como ministra de Igualdad, a Yolanda Díaz en Trabajo, a Alberto Garzón como ministro de Consumo y a Manuel Castells al frente de la cartera de Universidades. Se trata de la primera confirmación oficial de la estructura del nuevo gobierno que Sánchez, como les decimos, anunciará en la próxima semana. Don Luis Magán, ¿qué impresión le da estos primeros nombres que vamos conociendo del futuro gobierno? Bueno, tenemos que confirmarlos cuando el presidente Sánchez nos lo diga o nos lo confirme la semana que viene, porque no va a ser, por lo visto, este viernes el Consejo de Ministros. Pero estos que acabamos de dar están confirmados. Confirmados, bien. Entonces, por el propio Palacio de la Moncloa. Vale, si tenemos la confirmación y teniendo en cuenta de aquí a la semana que viene que confirmen las otras cartas ministeriales, nos podemos encontrar que este gobierno, esta mesa de Moncloa, tenga un presidente, 17 vicepresidentes y dos ministras, digamos. Pero bueno, al margen de la broma, yo creo que con este nombramiento Sánchez envía dos mensajes. Uno, que quiere un gobierno, digamos, un poco más allá de la paridad y de la igualdad, con una presencia formidable de mujeres, tres vicepresidentas nunca se habían tenido aquí. Esperemos que este paso sea el previo a que en un periodo corto de años tengamos una presidenta de gobierno, por primera vez en este país. Y el siguiente mensaje es que el vicepresidente, el que creíamos que era el ungido, el único vicepresidente que yo pensaba que iba a ser, Pablo Iglesias, pues ya no es así. Sánchez intenta diluir, digamos, un poco la formidable atención mediática y ciudadana que va a tener el vicepresidente. Es posible. Ahora, yo creo que no, que fácilmente no lo va a conseguir, porque tiene, primero tiene Podemos y el propio Iglesias tiene muchos voceros a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que ahora las manejan muy bien ellos, y por otra parte tiene la suficiente personalidad como para intentar que no le quiten protagonismo, que no le hagan luz de gas. Y por último, decir una cosa, comentabas que este gobierno es en la primera ocasión que tenemos ministros comunistas, incluso un vicepresidente, desde la época de la República. Bien, no solamente ministros comunistas, sino tenemos, ya confirmado por parte de Podemos, un ministro que es el de Universidades, que no solamente comunista, sino es claramente independentista. Él ha defendido públicamente y a través de sus escritos, en la colaboración habitual que tenía con el diario catalán La Vanguardia, sus postulados, no solamente muy cercanos, sino absolutamente pro-independentistas. Entonces, nos enfrentamos a una situación inédita para los españoles, y que yo creo que, al margen de la incertidumbre que ha creado, realmente existe un temor muy extendido entre la ciudadanía. Cristiano, ¿qué impresión te da? ¿Está Pedro Sánchez robándole la merienda a Pablo Iglesias con esto de diluirlo entre tanta estructura? Sí, la verdad es que esto a Podemos le pille por sorpresa. Parece que suena a improvisación o que no han hablado lo suficiente y han tenido más de 60 días. De hecho, me parece inaceptable que el presidente solo vaya a revelar su gobierno la semana que viene cuando tenía muchas prisas para salir investido presidente, ¿no? Entonces, la sociedad española está un poco harta de que jueguen con nosotros, de que manejen así los tiempos. Y es triste que la esperanza de los españoles sea que Pedro Sánchez engañe a sus socios. Que ahora mismo lo único que nos queda es que Pedro Sánchez engañe a los que le han llevado a la Moncloa, que engañe al señor Iglesias, porque si no engaña, el camino es terrible. Casi preferimos todos que Pedro Sánchez al final sea una estrategia para llegar al poder y cuando esté en el poder no ceder ante los independentistas, que si cede nos va a llevar por un camino que lleva a la autodeterminación, que el otro día el señor Iglesias no lo negó en su entrevista en el intermedio en La Sexta, cuando le preguntaron claramente si la consulta era de autodeterminación. Y, sinceramente, yo no sé
en estas cuatro vicepresidencias habrá que ver el orden, porque entiendo que habrá una vicepresidencia primera. Entendemos que la vicepresidencia primera es la de Carmen Calvo, entiendo la política. La segunda parece razonable que sea la de Nadia Calviño, la económica, y en todo caso entre la tercera y la cuarta podemos establecer, ¿no? Pues yo creo que sinceramente Podemos le han metido su primer gol por las cuadras y uno de muchos, porque el Partido Socialista lo único que quería era garantizarse la presidencia. Y ahora mismo estamos viendo que van a tener que diseñar un protocolo de relaciones porque estos no se van a llevar bien. No se van a llevar bien y eso no es malo para ellos, sino es malo para España en general. Tenemos un gobierno que no va a funcionar, tenemos un Estado secuestrado por los independentistas porque el gobierno depende en cierta manera de Esquerra, de Bildu y de partidos como el PNV, etc. Entonces vamos a ver qué futuro nos espera. La verdad que políticamente este 2020 no empieza nada bien. Luis Asuda, ¿qué impresión te da? Pues yo creo que estamos ante la historia del PSOE. El PSOE es una trituradora de todo el que se acerca a él con algunas ansias de compartir poder. Ya empezó Felipe con Nicolás Redondo y aquella huelga general que acabó en la PSV. Luego vinieron los López Garrido y compañía que se vinieron del Partido Socialista. Antes lo hizo con el Partido Anarquista, que hay que recordarlo, la FAI y la CNT se acercaron al PSOE y los masacraron. Hay una novela fantástica de Cercas al respecto. PSOE es una trituradora de poder. Yo le doy a Pablo Iglesias muy poco tiempo en el poder, en la vicepresidencia. Y luego está ese incidente rarísimo de Bolivia, que aquí al final, la lectura final, ¿qué ha pasado ahí? Pues el que sale debilitado es el vicepresidente tercero o cuarto, ya no sabemos lo que va a ser el gobierno. Luego hablaremos de Bolivia, entonces, que merece capítulo propio. Yo creo que esto, el PSOE es una trituradora, el PSOE no puede soportar, la gente acepta por supuesto los apoyos y estas cosas, pero cuando te pones cerca y empiezas a hablar de tú a tú y están en una situación de superioridad, la historia dice que es que los masacran, y yo creo que estos los van a masacrar, o sea, estos van a entrar ahí como pipiolos, los van a tener un año muy utilizados o dos, y esto acaba con Podemos y acaba con todo este proyecto de esta gente que ya, bueno, pero por lo menos han tocado moqueta. Y luego a mí lo que más, o sea, desde el punto de vista más esencial y más trascendental, lo que más me molesta es el estatismo absoluto que hemos vivido en estos días. O sea, 20 ministerios con la que está cayendo fuera, la crisis se ha agudizado en este mes de enero, los pedidos han caído completamente, la gente está preocupadísima y aquí no hay más que Estado, todas las soluciones vienen del Estado. Claro, son gente que no sabe lo que es la vida real. Pablo Iglesias en su vida ha tenido que pagar una nómina, ni ha tenido que vender nada. Y la situación se va a poner muy dura, con una deuda pública, con el 100% del PIB, pues estamos para pocas tonterías de estas, pero bueno, es lo que se ha votado, lo que se ha engarzado, porque esto ya no es un gobierno, es un engarce de joyería mala, y bueno, pues a ver qué pasa. Pero vamos, yo doy dos notas, una, la trituradora del PSOE ya está en marcha, porque siempre lo han hecho además, y la segunda, el estatismo abyecto que estamos viviendo, que no hay ninguna voz que se levante y diga, oye, que el dinero es de todos, que esta fiesta la está pagando el Paganini, que es el contribuyente español, que cada vez somos menos productivos y pagamos más impuestos. César, ¿qué te parece? Pues que son muchas cosas, pero yo siempre recuerdo que cuanto más autoritario y liberticida es un gobierno, más ministerios y vicepresidencias tiene. Eso es una cosa muy obvia, pero da cuenta de lo mal que estamos tener que recordarlo, porque creo que es necesario, ¿no? En Venezuela, donde está el jefe de Pablo Iglesias, es decir, el dictador Maduro, allí hay 6 vicepresidencias. Aquí tenemos 4. Bueno, nos vamos pareciendo cada vez más. Los venezolanos, cuando llegó Podemos o el chavismo al poder en Venezuela, decían que Venezuela no era Cuba y ahora mira cómo están, igual o peor que Cuba. Pero nosotros nos vamos aproximando y luego, revisando los nombres de las vicepresidencias que hay en la dictadura de Venezuela, es curioso, ¿no? Porque también, además de cuanto más liberticida es un gobierno, más vicepresidencias y ministerios tiene, los nombres también denotan la inutilidad de esa vicepresidencia más que a efectos de totalitarismo, de cercenar libertades. Por ejemplo, en Venezuela hay una vicepresidencia que se llama Vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial. Este podía haber sido el cargo de Pablo Iglesias, le hubiera ido al pelo directamente, ese es el que tenía que haber sido, ¿no? O también, por ejemplo, la vicepresidencia sectorial de Comunicación y Cultura, aquel famoso vídeo, esa entrevista de Pablo Iglesias donde decía quédate tú el Ministerio de Agricultura y dame a mí los telediarios, pues se podía haber nombrado vicepresidente, oye, de sectorial de Comunicación y Cultura para ya empezar a implantar el chavismo aquí en España, que a fin de cuentas es lo que le mola a esta gentuza que es Podemos, porque no me cansaré de decirlo. Y luego respecto al número de ministerios, es que en la dictadura de Venezuela hay 34 ministerios, con lo cual, bueno, aquí si se confirman las previsiones vamos a quedar en 20, pero nos vamos acercando, ¿ya? Y eso va a suponer
evidentemente un despilfarro, un incremento del gasto burocrático, porque detrás de cada vicepresidencia o detrás de cada ministerio hay toda una pléyade de apoltronados varios del partido que nombra, ¿no? En este caso de Podemos. Y ya se sabe que con la bajada de diputados que ha tenido Podemos en estas elecciones del 10 de noviembre con respecto a las que tuvo antes de verano, muchos diputados se quedaron sin la poltrona. Y ya se está hablando de que el coleta morada, que le llamó Artur Mas, pues ya les va a fichar como asesores para que no se queden sin su correspondiente, en fin, bicoca, ¿no? También es muy llamativo que la que va a ser ministra de Igualdad, como decíamos con Viviana Aedo, ¿no? Aunque no daba igual que estuviera ahí porque nos costaba una pasta, pero bueno, la señora Montero resulta que va a presuntamente, luchar contra la presunta discriminación de la mujer en España y por la igualdad de condiciones laborales de la mujer en España y porque las mujeres no tengan techos de cristal, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los méritos por los que ha llegado Irene Montero a estar donde está? Porque esta entró de militanta en Podemos, dejó de ser cajera en un supermercado, que es muy honorable y un trabajo muy digno ser cajera en un supermercado, pero denota, en fin, que no es un trabajo de categoría o de cualificación o de valor añadido para de ahí pasar a la vicepresidencia del Gobierno de España, porque esta, o a un ministerio, mejor dicho, porque esta señora no tenía más trayectoria laboral fuera de la política que haber trabajado de cajera en un supermercado, lo cual, insisto, es un trabajo dignísimo y respetabilísimo, pero falto de valor añadido para pasar de eso a nada menos que un ministerio de todo un país, ¿no? Y además una señora que ascendió en su partido en cuanto inició una relación sentimental con el que era su jefe, Pablo Iglesias. Ya de esto sabe muy bien Tania Sánchez, ¿no? Porque en cuanto dejó de ser la dama del macho alfa, la mandó detrás de la columna en el hemiciclo, ¿no? Que todo se sabe. Y bueno, y así es como ha ascendido esta señora Irene Montero a estar donde está. Y esta señora, que ha ascendido no por méritos de preparación, de experiencia, de formación, de valía, de haber ocupado cargos relevantes en el sector privado con responsabilidad y tomando decisiones de peso, ¿no? Esa no es la trayectoria de la señora Montero. Entonces, ¿esta es la que va a propugnar que las mujeres puedan promocionar laboralmente y socialmente cuando ella ha promocionado de la forma más antigua que se conoce, que es enrollándose con el jefe? ¿Es la que están investigando porque a su escolta mujer la trataba como si fuera una asistente y una recadera? Sí, es verdad, sí, sí, claro, la escolta que denunció que se le obligaba a hacer tareas que no le correspondían con su categoría profesional, como ir a hacer la compra, ir a buscar a los parientes y parientas a Madrid y luego subirlos al casoplón de gala, pagar el chaletorro, que por cierto, para pagar el chaletorro va a venir muy bien la subida de sueldo que van a tener y el sueldo vitalicio que tendrá Pablo Iglesias cuando cese como vicepresidente de la dictadura bolivariana de España, porque tiene sueldo ya garantizado de por vida como miembro del Consejo de Estado, ¿no? Según la legislación actual. Por tanto, el casoplón, oye, yo entiendo ahora las lágrimas de Pablo Iglesias, no sé si eran certeras o fingidas, pero entiendo las lágrimas y la emoción contenida y pensaría, sí se puede, sí se puede, ya voy a pagar la hipoteca y el casoplón. Claro, de ahí la alegría, yo creo, ¿no? Lo que es relevante a mí respecto a Irene Montero es que en julio hablábamos de que ella iba a ser vicepresidenta y ya que defienden tanto la igualdad, hubiera sido un gesto que Pablo Iglesias ahora mismo pudiera coger un ministerio y dejar la vicepresidencia en manos de Montero, de su mujer, porque así daría ejemplo, ¿no?, de lo que viene pregonando. A mí lo que me sorprende, ocupara él el Ministerio de Igualdad, por ejemplo, después de decir lo que dijo de hacer sangrar a Marino Montero y todo eso. Hombre. Bueno, sí, sí. Yo lo que quiero decir es que Sánchez, cuando la moción de censura famosa al día siguiente tenía una especie de gobierno de las estrellas y fue un golpe de efecto, incluso positivo para el PSOE a nivel de imagen. Ahora gobierno de las estrellas. Y ahora, sin embargo, es completamente al revés. Ahora mismo Sánchez llega al poder y parece ser que hay broncas, parece ser que Podemos filtra a los ministros, parece ser que aparecen vicepresidentes que ellos mismos no tenían pensado, y es justo al revés, es el caos comparado con lo otro que pareció como muy ordenado cuando de repente pues presentó a Pedro Duque, presentó a una serie de ministros, a Marlaska, que nadie, pues personas conocidas, pero que no esperábamos que fueran a asumir un ministerio, y de repente Pedro Sánchez los presentó como que después de la moción de censura parecía todo muy preparado. Pues ahora, justo lo contrario, parece todo improvisado. Bueno, gestionar una relación con un grupo político como Podemos debe ser francamente complicado, debe ser dificilísimo, es decir, porque ellos son activistas, exactamente, es activismo y están haciendo permanentemente la revolución o están en permanente asamblea, entonces es muy complicado. A mí lo que me ha sorprendido, una de las cosas que me ha sorprendido
lo que decía Luis, digamos un poco de la respuesta. Bueno, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que estamos o hemos estado hasta hace 2 días en fiestas navideñas y todos estábamos preocupados por nuestras cenas compartidas con nuestras familias y nuestros cuñados y tal. Pero la verdad, y aunque hemos estado muy presentes siguiendo, digamos, la información a través de los medios de comunicación. Hombre, nos han metido la sesión de investidura en sábado y domingo, víspera de Reyes. Eso sí que todavía es meterlo dentro de las fiestas navideñas. Muy diferente tener un gobierno que fue de vacaciones. Pero a mí lo que me sorprende, fíjate, que yo creía que iba a tener otra respuesta, es en estos momentos, estos 2 días, la respuesta de la Bolsa de España. La Bolsa, el parqué, no ha denotado demasiado nerviosismo. Es decir, hoy yo creo que ha subido, y ayer subió un poco, y ha subido un poquito más, ha subido bastante más. Pero quiero decir que, sí, pero que algunas veces algunas bolsas nacionales se descuelgan por una situación política tal. A mí eso me sorprende. Y luego me sorprende otros planteamientos que estamos, digamos, deslumbrados por la constitución del gobierno y por lo que vamos a ver o vamos a saber de aquí al martes o el miércoles, cuando ya, digamos, tengamos todo, con certeza todos los nombres y tal. Pero, por ejemplo, hoy ha hecho unas declaraciones muy contundentes que a mí también me han sorprendido, no tanto como lo de la bolsa, pero me han sorprendido, el PSC. El PSC, en un medio catalán, un medio radiofónico catalán, ha dicho claramente a su interlocutor que la mesa de negociación con Torra, que hoy ha llamado el presidente a Torra para iniciarla, tenía que poner encima de ella todos los temas, salvo 2 temas, que es el de la amnistía, el PSC estoy hablando, salvo el de la amnistía y el de la consulta de autodeterminación. Ellos no creían conveniente y no lo creían en absoluto. En paralelo a eso, UGT también esta mañana pedía el indulto a la hermana de la señora que iba diciendo el otro día en el Parlamento que le importa un comino. Su hermana Montserrat Bassa fue la que compareció el otro día. Entonces, con esto quiero decirte que, al margen de lo de la bolsa, que va a ser muy contradictorio, porque es un espacio político en el que se van a mover tanto el gobierno como la nación, como todos los ciudadanos y tal, absolutamente ignoto, no lo conocemos. Quiero decir que, tú lo decías, es un gobierno de coalición que, con la incorporación de la parte más extremista de la política española, digamos un poco del panorama español, que no conocíamos desde hace 80 años, y encima tampoco conocíamos, nosotros no hemos conocido a lo largo de todo el periodo de la transición y de la instalación de la democracia en España, gobiernos de coalición a nivel nacional. A mí, además de todo eso, me preocupa sobremanera el ascenso de la señora Rivera, de la ministra de Transición Ecológica, a la vicepresidencia, porque si se le van a dar más poderes a esta señora, que es absolutamente nefasta para conseguir los fines que dice perseguir con los medios que obliga a emplear, porque al final consigue todo lo contrario de lo que persigue. Y es que en 2018, cuando llegó esta buena mujer al gobierno y empezó sus ataques a los automóviles diésel, con esa célebre y nefasta frase del diésel tiene los días contados, confundiendo los vehículos más antiguos, que sí son más contaminantes en términos de NOx, con los últimos modelos de última generación, que tienen unos sistemas de depuración de humos mucho más avanzados todavía, y no haciendo esa distinción, ha provocado la caída en picado de las ventas de diésel. Hemos cerrado 2019 apenas con un 27% del total de turismos con tecnología diésel. ¿Y qué ha pasado? Que las emisiones de CO2, que se supone que es lo que hay que combatir para evitar el cambio climático que tanto les preocupa a estos apocalípticos, han subido ya 2 gramos por kilómetro de media en los coches vendidos en España. Eso es lo que ha conseguido la señora Rivera. En términos totales, entre 2010 y 2016 había bajado además la media de emisiones de los coches vendidos en España por no haber atacado al diésel en 22 gramos de CO2 por kilómetro en esos 6 años. En solo año y medio, 2 años que lleva esta gente, esta tropa destrozándolo todo, ya han conseguido no solamente que deje de bajar el nivel medio de CO2 del parque de coches que se matriculan, sino que han conseguido que suba 2 gramos de CO2 por kilómetro. Ese es el éxito en términos reales de la política desquiciada que está haciendo este gobierno, aparte de que hay que ser muy tonto, políticamente hablando, para tratar tan mal a un sector de la economía española como es el del automóvil, que supone el 10% del Producto Interior Bruto, que supone el 9% de la población activa y que en términos totales, prácticamente entre empleos directos, indirectos y asociados, prácticamente 1,5 millones, 2 millones de personas en España tienen un trabajo gracias al sector del automóvil. Es que hay que ser muy tonto políticamente para haber perpetrado semejantes decisiones y atacar de una forma tan fulgurante y tan inútil y tan contraproducente, sobre todo, para los fines que se persiguen.
Yo lo de la Bolsa, Luis, está yo creo que es un tema técnico de finales de año, porque han subido todas igual y han bajado. Pues en principio Sí, pero no sé. Vamos, que tampoco Inglaterra, Francia, vamos, el Reino Unido, Francia y España están comportándose más o menos igual. El problema de esto es la pérdida de tiempo. Yo creo que esto, en el mejor de los casos, ¿qué nos puede pasar? Bueno, lo de Carmena, perder 4 años miserablemente, ¿sabes? Con muchas tonterías que vamos a tener que escuchar, pues mucha chorrada, mucha postura. Pero Luis, España no está para perder más tiempo. Es que esa es la tragedia. Es que eso es lo que iba, Javier. Es que ese, ojalá sea solo eso, después del tremebundo esfuerzo que hemos hecho desde las empresas con la devaluación interna, después de la crisis del 2008, que se ha cargado clase media de una forma brutal, donde se han tenido que cerrar empresas que no se deberían haber cerrado, porque la banca pegó un cerrojazo y se llevó por delante mucho tejido, quitando el IBEX, que no ha caído ninguna. Eso habría que estudiarlo, porque es la única crisis en la historia que no se llevó ni a Bengoa. Bengoa todavía sobrevive, que es la que ha estado a punto de cerrar. Pero no se lleva ni una sola empresa del IBEX 35. Pero bueno, gran empresa no ha sufrido, pero la pequeña y la mediana empresa, los autónomos, ha sufrido de una forma tremenda. Y que ahora nos metamos en una historia que lo mejor que nos puede pasar es que no hagan demasiadas tonterías, pues es terrible cuando tenemos unos retos por delante, retos tecnológicos, retos de eficiencia en la administración, retos de qué pasa con el Brexit, cuál es nuestra relación con la Unión Europea. Hay muchísimos retos importantísimos de productividad, de eficiencia, y estamos que si este señor se mete a su mujer, no la mete, o la Calviño, a mí me parece lo más desmoralizador. O sea, yo me comí el debate casi entero, como era una época además que estás en casa y dices, bueno, pues nada, pues vamos a escuchar esto. Lo tenía mientras jugaba con los niños y los juguetes y todas estas cosas, y es que era terrible, pero terrible. O sea, no hablaban de empleo, es que les importa, lo siento, César, les importa un huevo el automóvil, la hostelería, el turismo, les importa, no les importa más que el poder. Estamos viendo la trituradora, por eso yo tengo alguna esperanza de que Podemos desaparezca, porque estamos viendo la trituradora del PSOE. Pues a ver qué es lo que arrastra con ellos su esencia. Sí. Bueno, pero a lo mejor revienta el gobierno de coalición y puede salir perjudicado el PSOE, porque Podemos va a intentar resurgir de sus cenizas, porque estaba en una muy mala situación y les ha venido... El proyecto clarísimo, Cristian, es ese, claro. El PSOE es mucho PSOE. El debate fue una prepotencia de Sánchez, que es verdad que no hablaba de política, sino que venía a resfregar prepotencia, fue una mezcla de vanidad, de marrulleo, y luego de tragar, tragó ese día. Sí. O sea, tragó... Sí, sí, sí. ¿Qué tragó? Increíble. De sus socios, de los de enfrente. Sí. Es que no podía dar un argumento. Tú cuando la intervención de la de chica de Bildu y lo del día siguiente de Matute, y luego las dos de Esquerra, fueron... Pero esos son sus socios. Estos son tus socios y tienes que defender esto. Digo, vamos, a mí me pareció una indignidad absoluta. Yo creo que Sánchez va a pagar, luego lo hablaremos si queréis, va a pagar... con mucha profundidad esa falta de liderazgo, porque se va a meter en un referéndum que él piensa que va a funcionar como en Escocia. Yo el referéndum de Escocia lo viví en primera línea, y ahí el que lo gana es Gordon Brown. Sí. Gordon Brown sale a lo bestia, porque se lo pide Cameron, que era de equipo contrario, le había ganado las elecciones, lo había echado de la política, pero hay un sentido de patria y de nación tan brutal en el Reino Unido que Gordon Brown... Bueno, mirarlo en YouTube es espectacular. Sí. O sea, la campaña fue épica. O sea, es una cosa legendaria. Sí. Eso, tú pídele ahora a Arrimadas, dentro de un año, que te ayude en un referéndum en Cataluña. Después de las barbaridades que te ha dicho pero y le has dicho en el Parlamento. No se debería convocar, bueno, bueno, aparte, pero es que. Pero no César, Cataluña César, puede es votar, un hecho que no. tenemos referéndum. Es un hecho. No, no, pero es que la política. Hay que pararlo. Bueno, ya, pero ¿cómo lo vas a parar? Como dice Germán Terz con el artículo 8, no, no, las barbaridades. Pero los tribunales porque es un referéndum ilegal. Pero que lo vas a tener. No se puede convocar un referéndum de independencia. Tendremos ocasión de hablar de Cataluña también. Estamos en nuestros primeros compases hablando de ese gobierno que se anunciará la próxima semana y del que empezamos a conocer algo. Algunos detalles ante lo que nosotros les preguntamos. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez está engañando a Pablo Iglesias al tratar de diluirle al meter nuevos vicepresidencias en este gobierno? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Pequeña pausa y volvemos para analizar qué supone este dudoso honor de que España pase a cruzar la lista de los países del mundo en los que los comunistas están en el poder.
Por mí. Y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Por Alu. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Sin la España, Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Mire que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapor. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. En el Distrito Televisión, La Luz Oriental, obra cinematográfica, se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación,
La Luz Oriental en el Distrito Televisión. ¿Ustedes qué creen? ¿Está Pedro Sánchez engañando a Pablo Iglesias al diluir su poder creando más vicepresidencias en el futuro gobierno? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. La verdad es que el comunismo llega al poder en España, llevando a nuestro país a formar parte de ese dudoso honor de estar en la lista de países como Cuba, Vietnam, Laos, China y Corea del Norte, países todos ellos con dirigentes comunistas. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España y diputado de Podemos por Madrid, se jacta de que su formación esté presente en el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez por primera vez desde la Segunda República. Así lo ha señalado a través de las redes sociales. Dice, por segunda vez en la historia, el PC estará en el Consejo de Ministros de España en un gobierno de coalición. Como secretario general del partido, agradezco a todos y todas las comunistas de este país, los de ahora y los de siempre, por tanta lucha por la democracia, el socialismo y la libertad. La verdad es que el Partido Comunista llega al gobierno de España por primera vez desde la época del Frente Popular y lo hace de la mano de Podemos, una formación cuyos miembros hemos visto cantando la Internacional con el puño en alto y con un líder máximo, Pablo Iglesias, que se ha reconocido públicamente como comunista. Yo soy comunista, claro. Yo soy comunista, claro. Yo soy comunista. Claro. Yo soy comunista. Claro. Pablo Iglesias no solamente ha dejado claro que es comunista, como ha quedado claro, se puede repetir varias veces y sigue igual de claro, sino que en diversas ocasiones se ha mostrado admirado, ha mostrado toda su admiración por regímenes totalitarios como el chavista en Venezuela. Tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas, y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Creo que si alguien se merece respeto como demócrata y como un líder de las mayorías sociales que supo enfrentarse con coraje a los poderosos, ese fue Hugo Chávez Frías, pero en cualquier caso creo que hoy es un día de malas noticias para los enemigos de Chávez y los enemigos de la transformación en América Latina. Chávez vivo era muy peligroso para los poderosos, pero muerto es absolutamente invencible. Pues reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos, cuántas verdades nos ha dicho este hombre. Pues ya lo ven, este comunista, confeso y declarado, Pablo Iglesias Turrión, la semana que viene será vicepresidente del gobierno del Reino de España. César, ¿cómo se te queda el cuerpo? Es que no encuentro palabras directamente, porque claro, vamos a ver, ¿cómo es posible que haya esa percepción tan blanqueada del comunismo cuando, primero, como ideología es totalitario, porque anula la libertad individual y los derechos humanos? Y segundo, en muchos países donde se ha aplicado no ha provocado más que miseria y asesinatos. Ese es el balance en síntesis del comunismo. Y por tanto, que en España haya personas que digan militar en esa ideología y que puedan actuar como interlocutores en la vida pública con respetabilidad política por su ideología, que se les pueda votar incluso. Tú vete a Polonia a hablarles del comunismo, donde allí hasta están prohibidos los partidos comunistas, porque saben lo que es, porque saben la basura de ideología totalitaria, liberticida y asesina que es el comunismo. Por eso está prohibido el comunismo. Y de la misma manera que en Alemania está prohibido el nazismo, también lo está el comunismo. Porque son regímenes totalitarios de sentidos contrarios en muchos aspectos, aunque muy similares en otros. No nos olvidemos de que Stalin y Hitler se entendieron muy bien durante mucho tiempo, porque ideológicamente eran la misma basura y la misma pestilencia ideológica, por eso se podían entender también, y porque el nazismo, el nombre oficial de esa ideología era nacionalsocialismo, que es que eso hay que recordarlo. Y a mí me parece muy bien que se reniegue del nazismo o del nacionalsocialismo, mejor dicho. Lo que nunca podré entender es que no se reniegue del comunismo y que haya personas en España que reivindiquen con esa pasión el comunismo y se les trate como interlocutores válidos. ¿Qué pasaría si hubiera un partido de derechas en España que hubiera estado en contacto con alguna dictadura hispanoamericana
y que luego pretendiese ir de legítimo en la vida política española. ¿Qué pasaría si en Chile continuase la dictadura de Pinochet y algún partido en España de derechas hubiera tenido vínculos o se hubiera formado tras haber asesorado a esa presunta dictadura de Pinochet en Chile, si es que siguiera existiendo, y hubiera tenido fondos de esa dictadura de derechas de ese país? Habría sido absolutamente imposible que ese partido hubiera llegado a existir. Eso es Podemos. Podemos se creó bajo el dinero que dio los tiranos de Venezuela, primero Chávez y después Podrido, digo Maduro, para montar ese partido. Les dio el dinero cuando Podemos no existía, porque existía la CEPS. Pero claro, es que con ese dinero que se dio a la CEPS, a la fundación preexistente a Podemos, se montó Podemos. Entonces, claro, ellos argumentan, no, es que claro, como Podemos no existía, Podemos no ha incurrido en un delito de financiación ilegal. Claro, pero es que el dinero se recibió antes y con ese dinero se montó. Y sabemos que Monedero trincó pasta de Maduro por una asesoría presuntamente para crear una nueva moneda. Trincó 400.000 euros que, por cierto, incluso le pillaron defraudando fiscalmente estos que tanto defienden pagar impuestos para mantener las prestaciones sociales. Sabemos que Pablo Iglesias, y perdió incluso la demanda que le presentó a don Eduardo Inda, por esa factura que hay de un paraíso fiscal donde Iglesias trincó otros 400.000 euros, si mal no recuerdo, y le puso una demanda, el Chepas, como le llamaban en la Complutense, al señor Inda, por haber publicado eso, y tenía toda la documentación en regla, y era verídica y era veraz esa noticia, de que Pablo Iglesias había cobrado 400.000 euros vía Chafarinas, creo que se llamaba el paraíso fiscal, y el juez le quitó la razón a Pablo Iglesias, porque la información era veraz. O sea, está acreditado que este tío, que va a ser el vicepresidente del Gobierno de España, muy a nuestro pesar, ha trincado de dictaduras genocidas vía paraísos fiscales. Y luego encima va por el mundo y va dando lecciones y se tiene en un altísimo concepto moral. Y luego encima tenemos que escuchar, y que esto ya es lo que más me enerva, que de Pedro Sánchez, decir que todos los partidos representados en el Congreso son legítimos porque los han votado los españoles. No confunda usted el que nuestro sistema electoral sea tan basuriento que permita la existencia de partidos herederos de bandas terroristas o partidos financiados por dictaduras genocidas con que todos los partidos son igualmente respetables, porque no es así. Porque Bildu es un partido que no debería estar legalizado. Los golpistas deberían estar ilegalizados por atentar contra nuestras libertades y contra nuestra unidad nacional, como no puede ser de otra manera. Y los chavistas, tres cuartos de lo mismo. Esos partidos no deberían existir porque son radicales, porque son ultras, porque van contra el interés general y porque son liberticidas de muchas maneras de los derechos y del estado de bienestar español. César, tenemos un país muy complicado. Es muy simple, lo complican ellos. Es muy distinto. Pero ellos son, detrás de ellos hay mucha gente que les vota, es decir, hay miles de ciudadanos que votan a Podemos, o millones, mejor dicho, y millones de ciudadanos que siguen votando a partidos independentistas y tal. Yo, dos apuntes. Me sorprende que en el momento en donde tiene menos capacidad de convocatoria, menos fuerza política, menos presencia en la calle, porque entre otras cosas, paréntesis, yo no sabía que el secretario general del Partido Comunista era Enrique de Santiago. Quiero decir que todos los secretarios generales del Partido Comunista los he tenido muy presentes y han estado muy presentes en la vida política nacional, y en cambio este personaje... Es que ahora están integrados en Podemos. Sí, pero quiero decir que se ha diluido también y se han enmascarado, digamos, en Podemos. Pero cierro paréntesis y continúo mi argumentación. Quiero decir, en el momento en que probablemente tenga menos presencia el Partido Comunista como tal en la vida política española, es curiosamente cuando después de 80 años van a estar en el Consejo de Ministros. A mí, sinceramente, se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta porque las referencias que tienen esta gente es las que estaba diciendo César. Países que son realmente lamentables políticamente, que han arruinado, que han lapidado o que han mantenido en la opresión durante 60 y tantos años ya, que son los cubanos. Pero no olvidemos una cosa. Quiero decir, los cinco países que tú mencionabas que todavía existen gobiernos comunistas, claramente comunistas, porque luego hay alguno enmascarado que son los Putin y estas cosas y tal, todavía gobiernan sobre 1.540 millones de personas. O sea, estamos hablando del 21% de la población mundial. Bueno, más que gobiernan, tiranizan. Bueno, lo que sea, pero tiranizan, pero... No, más porque China es el país más poblado del mundo. Claro, sí, China, pero China sería 1.500, más. No, 1.100. No, yo estaba calculando y tal, y entre la suma de los cinco que decíamos... Es la cuarta parte de la humanidad. 1.500, sí, es el 21%, es... Casi pues 25. No, casi porque 20. China ya solo son 1.600. No, 1.100. No, 1.600 también. No, 1.100 es la India. No, 1.100 y pico. 1.600 llegarán en el 2.100 previsto. No, vale, perdón. Bueno, la cuestión es que son muchísimos. Son un montón de chinos. Muchísima gente, y lo sorprendente es que en Europa, en países tan avanzados como se supone que es el nuestro, todavía haya una visión romántica del comunismo. Es decir, lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo. Es decir,
Es increíble que alguien, cuando se pueda utilizar, digamos, una terminología de calle, esas cosas, le llamen facha a alguien y se sienta ofendido o probablemente insultado, o lo utilicen como insulto, y en cambio el comunismo, ¿no? Te llaman comunista y tiene un cierto halo todavía, un cierto halo de prestigio, incluso, ¿no? Un cierto halo de superioridad. Entonces, tenemos una situación muy delicada, porque además los cargos políticos que se incorporan de Podemos al gobierno son gente que no tiene, lo que decía antes Luis también, no están implicados en la realidad, es decir, vienen de mundos de mundos que están un poco blindados en la burbuja, o son profesores universitarios, o han saltado a la política muy jóvenes y tal, y están absolutamente alejados de, digamos, un poco, Luis, de la realidad. ¿Perdón? Son niños de papá. Exacto. Esto nos ha subido al andamio en su puñetera vida, hombre. Entonces, eso es, a mí me parece tremendamente peligroso, y ya veremos, hay que darles una cierta, los 100 días de gobernabilidad al gobierno y tal, pero nos podemos encontrar con una situación que, si me permitís, mucha gente que ha aterrizado aquí después de la tragedia de Venezuela la transmiten, es decir, ellos nunca se pensaron que podrían llegar a lo que han llegado, y nos lo dicen, nos lo reclaman, por favor, tener cuidado, porque nosotros jamás pensábamos que en un país tan rico, que había corrupción, es verdad, que había desigualdad, que tal, pero que nunca podríamos imaginarnos el grado de destrucción nacional que íbamos a alcanzar con el chavismo, que en definitiva es el comunismo, y ya con Maduro no te puedes imaginar. Efectivamente, la verdad es que estoy de acuerdo con que ya sabemos las recetas comunistas a dónde nos llevan, a hambre, miseria y al asesinato. No, a mí me sorprende. Yo he estado además recientemente en Hungría, que ha sido comunista hace 30 años, casi 30 años, y te contaban cómo se vivía, y hay tours además que explican cómo era la Hungría comunista. Y me recuerda también el tema de Venezuela, a que los venezolanos nos llevan advirtiendo de Podemos desde hace muchísimo tiempo. A mí lo que más me llamaría la atención es que esto al PSOE no le pasara factura, porque decía Luis antes que el PSOE ha puesto en marcha la trituradora, pero esto al que le tiene que pasar factura es al PSOE, que dijo que no pactaría con los populistas de izquierdas. La gente que vea comunista, la gente que vea las políticas comunistas de subir la deuda, de hacer que controlar los precios de la vivienda, la gente socialista que vea que se están aplicando ese tipo de políticas, tiene que pasar factura a un partido socialista que se ha abrazado a Pablo Iglesias a las 24 horas de unas elecciones. Esa gente socialista que está viendo cómo están pactando con los que han atacado las libertades, cómo están pactando con Bildu, cómo están negociando con Esquerra Republicana, o un referendo de autodeterminación o algo que se le parezca, una mega reforma del Estatuto de Cataluña para poder cederles cuantas más competencias mejor. Toda esa gente socialista sensata, ¿le va a pasar factura al PSOE el día de mañana por haber pactado con Podemos? No, porque la trituradora, el PSOE, estoy de acuerdo que la ha puesto en marcha. Lo que no sé hacia dónde la va a llevar, hacia Podemos o hacia su propio partido. Si es una trituradora que se pone en marcha sola, está dentro de la genética, es lo que quiero decir. No se sabe muy bien. Yo no creo que es deliberado. Lo que pasa es que todos tenemos amigos en el PSOE. Tienen un sentimiento del poder tan brutal que yo creo que la trituradora le sale solo, ¿sabes? O sea, es como la bofetada de los maestros antiguos. Digo, ¿pero por qué le pega? Si ya no se puede pegar. Joder, pero es que tengo los reflejos malísimos. Bueno, pues eso es lo que pasa con el PSOE. Pero a lo que íbamos, esta nostalgia de la República Democrática Alemana, fíjate, siempre hablan de democracia, democracia, pero es una democracia especial. La democracia para ellos es la plena igualdad. Y no es comunismo ni socialismo. Los marxólogos dicen que Marx puso en marcha una semilla que luego se convirtió en marxismo-leninismo, marxismo-stalinismo, la socialdemocracia más brutal de los años 50, que querían cambiar realmente la sociedad y crear un individuo nuevo. Y ahora estamos en otra cosa, que se llama el socialismo humanista, que viene de Sudamérica. Sudamérica es un gran laboratorio de ideas marxistas. Y este marxismo nuevo lo que quiere es cambiar la sociedad, o sea, que no haya beneficio, que todo sea la economía circular, del capitalismo quieren muy poquitas cosas, son muy animalistas, absolutamente feministas, por supuesto, el tribalismo de la izquierda lo van a practicar a lo bestia, pero todo eso está muy bien si eres multimillonario. Eso es lo que yo digo. Si al final vamos a ser todos comunistas, en el año 3060, cuando hagamos así, el robot haga todo, pues nos tendrán que dar una renta para vivir, o no habrá ni dinero. Llegaremos a un momento en que efectivamente el ser humano no tendrá que trabajar para nada, porque cada vez trabajamos menos horas, y es verdad. O sea, al principio nuestros abuelos trabajarían 60, 70 horas a la semana, y ahora trabajamos apenas 30 y tantas. Entonces, eso
Lo que no nos podemos permitir, de verdad, o sea, es que es dramático el grado de desmoralización que tenemos los productivos. Es más impuestos, armonización, más impuestos, más funcionarios, más ministros, más Estado, más burocracia, más legislación. Garzón en consumo puede hacer un roto con los estándares. Brutal. Pero una pregunta, ¿consumo brutal. No es una competencia transferida a las comunidades autónomas? No, a la Unión Europea en general, pero tú en consumo puedes marcar mucho en las armonizaciones de legislación. Puedes hacer muchísimo daño, consumo, muchísimo daño. Y puedes primar, sobre todo, determinado tipo de empresas. Con consumo puedes hacer muchísimo daño. Bueno, pues Garzón nos va a traer el consumismo, como en Cuba, que llevan consumismo coche 40 años. No consumen ahí los pobres, ¿no? Los pobres no consumen nada. No, el consumismo, pero el consumismo, no, pero, consumismo pero coche. Pero no os perdáis de vista una cosa, estos son gente intelectuales, entre comillas, porque vamos, tampoco hay que leerlos, ¿eh? La tesis doctoral de Rejón, el que le llama a Pablo Iglesias ese maravilloso bolchevique, hay que leerlo. O sea, es una cosa, es una cursilada y una... El núcleo irradiador. Dan unas vueltas. O sea, es la jerga, pero absoluta. Yo no voy a meterme con un ex del PP, pero voy a meterme, mira. Meteros en YouTube y poner Lasalle, Rejón, un debate en la vanguardia. Es alucinante. O sea, es absolutamente ininteligible. Yo leo filosofía y digo, ¿pero de qué están hablando estos dos? Sí. O sea, pero bueno, sí. Esto es lo que quieren. ¿Qué es lo que buscan? Ellos lo que buscan es crear un nuevo individuo, que no se mueva, nada de puente aéreo, que sea climatológicamente, como se llame, sostenible. Que los animales, entonces. Que se guíe por el amor, te lo dicen así. No, nosotros vamos a por el amor. Por eso lloran. Pablo Iglesias llora. Porque es el amor. No, hombre, que lloraba porque ya tiene pagado el caso. No. Que va a cobrar una pasta. Él llora porque él es persona. Él es más persona que todos nosotros. Él es el primero que llora en el Parlamento. Él llora porque él es persona. Vamos a un socialismo humanista. No tiene nada que ver. No se ha dado morreo en la boca con nadie. El estalinista, que este es estalinista. Este se ha cepillado todo Podemos. O sea, todo el que levantaba la boca se lo ha cepillado. Eso va con segundas. No cepillan, fue una parte. Va con terceras, perdona. Este es el que llora. Es que estos dan mensajes todos los días y van a estar dando mensajes todos los días. Yo lo que aspiro es que sea Carmena, dos. Pues Carmena era un rollo macabeo, la ciudad pues estaba llena de pancartas y la ciudad estaba sucia. Carmena ha hecho un daño a Madrid, Luis. No, ha hecho daño, pero es un daño menor. Irreparable. Sí, perdona, pero Luis tiene toda la razón en corregirme. Sí, reparable. Lo malo es cómo se consoliden. Sí. O que al PSOE, que yo creo que no. Lo contaminen de todas estas historias. Ahí entonces empieza el peligro de verdad. Mientras el PSOE tenga la trituradora en marcha. Ya están contaminados. Perdona, dos cosas. Una, hay una teoría dentro del PSOE que defiende claramente el padre político del señor Sánchez, que es Zapatero, y además lo he oído personalmente en algún encuentro que hemos tenido con él, que él está convencido que la llegada al poder de Podemos les va a rebajar, quiero decir, les va a moderar, les va a hacerse un partido mucho más posibilista, no tan revolucionario y esas cosas y tal. Y eso yo creo que lo ha asumido en gran medida el señor Sánchez, porque es muy hijo político del señor Zapatero. Y segundo, el argumento que tú decías que si no va a contaminar, digamos, al Partido Comunista, si no le va a pasar factura al Partido Comunista, perdón, al Partido Socialista, esta coalición de gobierno con Podemos, yo creo que han hecho hicieron una intervención francamente inteligente, estratégicamente muy inteligente, que es identificar a toda la derecha con la ultraderecha. Es decir, las veces que utilizó el señor Sánchez en los debates de investidura, la palabra ultraderecha es, bueno, si queremos lo podemos oír permanentemente. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que está mandando es un mensaje que, si yo no voy a gobernar, va a gobernar la coalición del apocalipsis, la coalición de la ultraderecha. No del señor Cachado, Luis, sino del señor Abascal, Luis, que es lo más... Yo me vanaglorio de conocer bastante a Pedro Sánchez, yo trabajé 4 años en el ayuntamiento, estábamos juntos, nos teníamos mucho afecto y trabajábamos mucho en común. En aquella época defendía el liberalismo de izquierdas, ¿eh? Ojo. O sea, no era, otra versión. Ya ves cómo ha evolucionado. Era la parte de España, un gobierno con comunistas, con lo cual pasamos a engrosar esa nefasta lista de los países comunistas del mundo. Tremendo. Y además, nuestros podemitas en España tienen unas relaciones curiosas con algunos de esos países, como por ejemplo con Bolivia. De eso les vamos a hablar ahora, después de una pequeña pausa. Antes, les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez está engañando a Pablo Iglesias al diluir su poder con nuevas vicepresidencias?
Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Sin la España, Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Mire que yo soy el mendacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rapto. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.
En el Distrito Televisión, La Luz Oriental, obra cinematográfica, se transmitirá en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.